Muy buenas de nuevo, amigas y amigos de mi canal. Mirad, ya estoy aquí de nuevo y hoy vamos a hacer un puré con calabaza. Os voy a decir los ingredientes. Un purecito que ya viene frío y ya apetece. Con calabaza tenemos aquí una calabaza. Estas coloradas por dentro. Se echa algo que queráis, vamos. Si podéis echar toda, toda. Bueno, un par de patatas, no muy grandes. Tres ajitos. Dos puerros, un calabacín, que yo no le voy a quitar la piel, lo laváis bien, yo no le quito la piel. Y luego queso rallado para echarle a la hora de batirlo, de hacerlo puré. Bien, pues ahora os digo los pasos a seguir y comenzamos. Bueno, como veis, ya lo he picado todo. Tenemos aquí picado el calabacín, con la piel lavado bien. Tenemos sal, que vamos a añadirle sal luego. Pimienta negra, tenemos el queso que os he dicho antes, tenemos los ajitos picados con el puerro, bien picadito, la calabaza y la patata, ya pelada y hecha a trocitos. Todo esto ahora, los puerros, esto con el ajo, lo vamos a refreír un poquito, y vamos a comenzar. Bueno, amigas y amigos, como veis, he echado un poquito de aceite en la cazuela. Y vamos a empezar a echar el puerrito con los ajos, ¿vale? Para refrigerar un poquito. Esto lo vamos a refrigerar un poco. Le vamos a añadir ahora sal y pimienta. Le vamos a añadir sal. Aquí no os dé miedo echar sal porque como vais luego cocido con lo demás, no pasa nada. Vamos a la pimienta, que luego ya cuando esté hecho, el que quiera echarse más pimienta en el puré, en su plato, que se lo eche. ¿Sabes? Ahí. Muy bien. Bueno, y ahora lo vamos a refreír esto, ¿vale? Bueno, como veis, una vez que está un poquito rogadito, que se ha puesto un poquito cristalino como si fuera cebolla, no hace falta que lo hagáis mucho, le vamos a añadir todo lo demás. Echamos la calabaza, la patata y le echamos el calabacín. Esto nada más lo vamos a mover un poquito, porque esto no hay que refreírlo. Lo movemos un ratito aquí, un poco, muy poco tiempo. Se mezcla con lo que está frito. ¿Veis? Frito remezcladito un poco. Bien. Muy bien. Bueno, esto ahora le voy a echar un poquito más de sal. Esto ya con cuidado, ¿eh? Un poquito, vale. Luego al final hay tiempo de rectificar. Lo movemos, una vez movido, le vamos a añadir agua. Yo se la he hecho caliente para que tarde menos en hervir, ¿sabes? Pero vamos, que si es fría tampoco pasa nada. Estamos así hasta que cubra. Muy bien. Estamos ahí, le vamos a echar un poquito más. Un poquito, muy poca. Sí, porque si no, luego cuanto más le echas, más le tienes que quitar para hacer el puré. Pues si no, luego se te queda muy caldoso. Bueno, pues con esto, yo creo que bastante. Muy bien. Ahora lo vamos a dejar hervir. Cuando empieza a cocer, lo dejamos cociendo a fuego medio 30 minutos, ¿vale? Pues eso, luego ya os cuento. Bueno, como veis, ya ha empezado a cocer. Entonces ahora acaba de empezar a cocer y ahora vamos a cogerlo, pongo a medio fuego, del 9 en el 5, más o menos, 5 el 4, y lo vamos a dejar así media hora. De vez en cuando, si queréis, le dejo un movimiento, pero vamos,
le ponemos su tapadera, le ponemos una aberturita así que se quede ahí en aquel lado, que se quede una abertura. Y a cocer ahí, lo tenemos 30 minutos. Luego ya continuamos. Bueno, como veis ya han pasado los 30 minutos. Y entonces ahora lo que voy a hacer, le voy a quitar el máximo caldo posible para batirlo. Y se bate con poco caldo. El caldo que quitéis lo reserváis. Lo tenéis reservado. O si hace falta, se le añade. No se tira. Luego este caldo, si queréis para una sopa, para un guiso, para mismamente para unas lentejas, se guarda y se le echa. Y yo mañana voy a hacer para comer unas lentejas y si me sobra el caldito este va para lentejas. Más sabor. ¿Sí? Bueno, pues ahora lo vamos a batir. Ahora ya que está esto, le hemos quitado todo el agua posible, aquí le vamos a echar una cucharada sopera, una y media, de queso, de ese queso o de quesitos estos comprados, como queráis, ¿sabes? Eso es igual. Entonces ahora le vamos a echar una cucharada sopera. Esto, vamos a ver, cogemos una cucharita. Bueno, aquí tengo un queso que es fuertecito, ¿sabes? Bueno, pero le vamos a echar eso. Una cucharadita y un poquito más. Y listo. Esto ahora lo movemos un poquito. Lo movemos un poquito aquí para que con el calor se nos deshaga. Luego ahora ya al batirlo ya se mezclará bien, ¿sabes? Bueno, pues ahí está. Y ahora ya batiremos. Ahora ya os diré cómo nos ha quedado. Bueno, mirad, así quedó. Perfecto, ¿eh? Muy rico. Lo he probado, le he echado un poquito de sal que le faltaba. Lo he probado, le he puesto un adorno con los ingredientes que lleva. Y lo tenéis. Venga, y hasta otro vídeo. Y gracias por visitar mi página. Venga. Un abrazo a todos y a todas y hasta pronto. Chao.